Tetraedro en plano paralelo a la línea de tierra. Bien, vamos a hacer el ejercicio de EBAU siguiente. Primer punto. El plano alfa paralelo a la línea de tierra contiene los siguientes puntos. A, dado, situado en el plano vertical. Nos dan el punto A. En el plano vertical, su proyección vertical. El punto B, situado en el plano horizontal de alejamiento 70. Sabiendo que la recta AB es la arista de un tetraedro y está situada en una recta de perfil del plano alfa, y que el punto C, el otro punto que nos falta por nombrar del triángulo ABC, está situado a la derecha de la recta de perfil donde se ubican los puntos A y B. Se pide representar las proyecciones del tetraedro. Todas las medidas están expresadas en milímetros. Bueno, ahora no lo voy a hacer en formato A3 como sería en el examen, sino que lo voy a estudiar en una hoja de cuadros. Así que lo primero será dibujar una línea de tierra y empezar a trabajar. En primer lugar, dice que el punto A está situado en el plano vertical. Por eso me da solo la proyección vertical. La proyección horizontal estará en la línea de tierra. Dice que el punto B está situado en el plano horizontal con un alejamiento de 70 milímetros. En el dibujo dice que la cota del punto A es 80 y que el origen está en 150. Yo voy a trabajar en una hoja de papel de una libreta. Y la voy a poner horizontal y voy a ver cómo trabajo. Cada cuadrito de mi libreta va a equivaler a un centímetro, es decir, a 10 milímetros. Así que dibujo el punto A a 150 milímetros, es decir, 15 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el número 15, aquí está el origen del punto A, que tiene cota 80 milímetros, 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está A sub 2. Vamos a ver si lo vemos un poquito más grande. A sub 2. A ver, A sub 2 y B. No, A sub 2 no sale. Ahí. A sub 2. B sub 2 tiene, B sub 1 tiene cota 70 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está B sub 1. Como resulta que el punto A y B es una arista del tetraedro, dice, y está situado en una recta de perfil, esta arista, luego el punto A y B están en una recta de perfil. En una recta de perfil que se ve perpendicular a la línea de tierra. En una recta así está. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte que se vea en el vídeo. En la recta de perfil está el punto A y B. Con el mismo origen, cota 8 centímetros A. Cota 7 centímetros B, teniendo en cuenta, repito, que cada cuadrito es un centímetro. Básicamente estamos trabajando en un plano paralelo a la línea de tierra. Aquí tenemos el plano paralelo a la línea de tierra alfa. Aquí vamos a dibujar plano vertical. Aquí vamos a dibujar plano horizontal. Aquí línea de tierra. Y nos dicen que los puntos A y B que nos han dado, uno está
en la traza vertical, puesto que está en el plano vertical, otro está en la traza horizontal, puesto que está en el plano horizontal, y que los dos pertenecen a una recta de perfil, es decir, una recta que es perpendicular a la línea de tierra. No se ve, su proyección vertical y su proyección horizontal se ven en una misma perpendicular a la línea de tierra. Hay que repasar lo que son las rectas de perfil. Bien, nos falta por encontrar el punto C para tener la base del tetraedro, que es un triángulo equilátero. Eso es lo que vamos a buscar, el punto C, que es la base del tetraedro. Para estudiar cualquier cosa que pase en un plano paralelo a la línea de tierra, lo conveniente es representar la tercera proyección del plano. Este plano pasa por el punto a una distancia prudente. Yo hasta trabajando en el examen en un DIN A3, pues a una distancia prudente, seguramente en la mitad derecha de la lámina, pues dibujo un plano de perfil y aquí hago la tercera proyección del punto A y la tercera proyección con alejamiento 7. Ya sabéis cómo se hace la tercera proyección, se hace o haciendo un ángulo de 45 grados para encontrar la situación de B. Como es este caso, como estoy trabajando con cuadritos, el ángulo de 45 grados es muy fácil de hallar con una simple haciendo la diagonal del cuadrado. B3. Si no, tomaría el compás y haría este giro. A ver, con el compás que no sé dónde lo tengo, ahora lo miro. Traslado B al plano de perfil. O hago un ángulo de 45 grados o lo llevo con el compás. Es exactamente lo mismo. Y obtengo B3. Bien, el plano con el que estoy trabajando, este plano paralelo a la línea de tierra, en proyección, tercera proyección, esto sería alfa 3, perdón, me he olvidado antes de hacer, estoy caminando antes de los pasos que voy dando. Esto es alfa 2 y esto es alfa 1. Traza vertical, traza horizontal, línea de tierra, que se ve muy flojo en el vídeo. Voy a ponerlo más fuerte. Vale. Bien, y ahora vamos a ver cómo solucionamos la tercera proyección del punto C. La tercera proyección del punto C tiene que estar en el punto medio del segmento AB en tercera proyección. Así que es tan fácil como hacer la bisectriz del segmento. Perdón, la mediatriz del segmento. La voy a hacer lejos, el punto este de apoyo, para que no moleste. Vale, aquí. Y como tengo esta regla de truco, pues simplemente se apoya en el punto y trazo una perpendicular. Bien hecha para que todo quede perfecto. Bueno, también puedo comprobar con mi compás si he acertado o no he acertado. La cosa está bien o mal. He acertado perfectamente. Ahí está la tercera proyección del punto C, vista en el plano puesto en tercera proyección, C3. Luego ya sé qué cota tiene el punto C y qué alejamiento tiene. Lo voy a realizar. La cota es directa. El alejamiento perpendicular a la línea de tierra primero. Esta libretita no me facilita las cosas porque se abomba, pero bueno. Y 45 grados o compás. En algunos casos es más fácil usar
la escuadra y pasar los 45 grados que usar el compás. Y más rápido. Pero aquí lo vamos a hacer así. Y así nos acordamos. Bien, pues este es el alejamiento. En algún punto de esta zona, porque nos dice que el punto C está a la derecha de la línea de la recta de perfil, que vamos a llamar recta R. R2, R1, aunque se confunden en la misma línea. Muy bien, vamos a ver cómo encontramos la distancia al origen. Volviendo a nuestro esquema, para encontrar el punto C de este triángulo, vamos a considerar que la altura C, se llaman alturas, la distancia de un vértice de un triángulo al lado opuesto, la distancia en una perpendicular. En el caso de un triángulo equilátero, pues la altura coincide con la mediana. Bueno, la altura C al segmento AB es una recta así, como esta roja que estoy dibujando, y es paralela a la línea de tierra. Luego, esta recta paralela a la línea de tierra la veo en verdadera magnitud, como todas las rectas y todos los segmentos paralelos a la línea de tierra. Vamos a llamar, bueno, al segmento C1. C1, por llamarlo de alguna manera. Pues el segmento C1 se ve en verdadera magnitud. Es decir, que si yo dibujo este triángulo en su verdadera magnitud, mido esta distancia, la coloco desde el segmento AB hacia la derecha y me da el punto C. En una parte de mi espacio de trabajo lo podía hacer aquí, pero aquí veréis que luego voy a hacer la tercera proyección de todo el tetraedro y para no confundirlo lo hago en una parte. En una parte voy a construir el triángulo ABC. Pongo una recta, el punto A, mido el segmento AB en verdadera magnitud que se ve en su tercera proyección. Esta es el verdadero tamaño del segmento AB. Lo traslado a mi línea auxiliar y tengo AB. Por lo tanto, para hallar el vértice C, simplemente con radio AB hago un arco y hago otro arco. Y así obtengo el punto C. Y aquí tengo el triángulo tal como es en verdadera magnitud. Por lo tanto, la distancia del vértice C al lado AB, pues la hallo con una perpendicular desde C, por cualquier método que queramos, usando escuadra y cartabón, usando regla de truco, usando compás, lo que sea. Esta sería la distancia C1. Pues la distancia C1 la veo en verdadera magnitud en la proyección vertical y en la proyección horizontal de la recta que la contiene, que es una recta, como hemos visto antes, una recta horizontal, paralela a la línea de tierra. Así que voy a dibujar la línea sobre la que va C en proyección vertical y horizontal. Esta sería el punto 1 en proyección vertical y esto sería el punto 1 en proyección horizontal. 1 sub 2, 1 sub 1. Y con esta dimensión, esta magnitud en tamaño real C1 la traslado a mi proyección vertical y mi proyección horizontal. Ahí tengo, naturalmente están en la misma perpendicular a la línea de tierra, ahí tengo C2, ahí tengo C1 y puedo construir en proyección vertical el triángulo que es AB1, perdón, B2. C2. C2 a 2. Este es el triángulo ABC en proyección vertical y este es el triángulo
Aquí, igual que está B2, está A1. Esto es C1 a 1. Esto es C1 B1. Y esto es A1 B1. Esta es la proyección vertical del triángulo ABC y esta es la proyección horizontal del triángulo ABC. Lo tenemos ya eso conseguido. Ahora tenemos que hallar el centro de este triángulo para ponerlo, para sobre ese centro medir la altura. Ahora tenemos que encontrar el centro del triángulo ABC, es decir, el centro de mediana, para obtener, para poder encontrar, lo voy a hacer aquí, porque luego al otro lado haré otra cosa, para encontrar desde qué punto parte la altura de este triángulo. Así que hago el punto medio, un punto medio entre A y C. Y desde B trazo, yo tengo el centro de medianas. Esto es el centro O. Y desde el centro O saldría la altura. Esto sería algo así. Triángulo ABC. ABC. Centro de medianas. Una mediana, otra mediana, otra mediana. Altura. Vértice del tetraedro y terminar de construir el tetraedro. En este caso, esto sería discontinuo, discontinuo. Bueno, esta es la cosa. Hemos hallado el centro O sobre el cual medir la altura. Bien, como el centro está en el segmento C1 y el segmento C1 se ve en verdadera magnitud, pues el segmento O1 también se ve en verdadera magnitud. Los puedo colocar a partir de 1, tengo O, a partir de 1 sub 1 tengo, este será O2, O sub 2, y esto será O sub 1. Y aquí va la altura. Bien, la altura también está en una recta perpendicular a la base. Resulta que en esta proyección, en este prisma tetraedro que está apoyado en un plano paralelo a la línea de tierra, su altura, que es perpendicular a la base, está dentro de una recta de perfil igualmente. Tanto la altura en proyección vertical como la altura en proyección horizontal. Así que ya sé sobre qué recta está. Ahora lo que me hace falta saber cuál es la altura real. En esta proyección no veo en verdadera magnitud lo que hay en esta recta. Por eso hay que recurrir a la tercera proyección. En tercera proyección, el punto O coincide con el punto C. Coincide en tercera proyección. El punto A. Así que O3 está en el mismo sitio que C3. La altura es perpendicular a la base. La base está contenida en el plano alfa, que aquí vemos de perfil, y está en verdadera magnitud. Luego la altura, en tercera proyección, está en verdadera magnitud. ¿Cómo hallamos la altura de un tetraedro? Pues lo sabemos porque lo hemos hecho ya en muchas ocasiones. Dibujamos una mediana y volvemos a nuestro triángulo auxiliar, que lo podemos poner en cualquier sitio que nos quepa dentro de la lámina de trabajo. Tengo la mediana OB, hago una perpendicular a la mediana OB Yo recomiendo que siempre uséis la misma mediana cuando hagamos la perpendicular a la mediana OB y concentro en B y radio BC. Llevamos el lado BC hasta la perpendicular, lo cual nos da la altura. Esto sería
el vértice superior, esto sería la altura y esta es la arista BC que hemos llevado hasta acá. Esta sería BC trasladada de sitio. Luego la altura es este segmento OV, que lo voy a poner con una llave azul para que se vea bien en el dibujo. Esto es la altura. Altura, en verdad era magnitud, naturalmente. Pues la puedo llevar a esta línea, porque en esta línea perpendicular al triángulo ABC se ve en verdadera magnitud todo. Así que llevo la magnitud OV, que es el vértice de la pirámide o tetraedro, a esta perpendicular. Ahí está V en tercera proyección. Y me queda encontrar V en primera y segunda proyección. Por lo pronto, voy a cerrar la proyección tercera uniendo V3 con B3, V3 con A3 y V3 con C3, que ya lo tengo dibujado. Esta sería la tercera proyección, ya luego la repasaremos. La primera proyección de, o sea, el punto V en proyección primera, vamos a deshacer el camino, trazamos paralela a la línea de tierra, el punto V tiene esta cota y está sobre la perpendicular al triángulo ABC, el punto, así que aquí está V2. Ya tengo el alejamiento porque el alejamiento me lo da el punto V2. Y el alejamiento no, he dicho que tengo el origen porque me lo da el punto. Ahora vamos a encontrar el alejamiento. Así que deshacemos el camino, nos vamos a una perpendicular, con una perpendicular a la línea de tierra desde V3. Aquí estoy luchando con la libreta que se llama bomba. Voy a deshacer el giro con el compás. Para que no tape yo con la mano el trabajo. Me vengo acá. Y paralela a la línea de tierra hasta llegar a la perpendicular en O. Muy bien, aquí está V1. Y ya solo me queda terminar de construir este tetraedro. Desde cada vértice de la base, una arista se une con el vértice superior V. Y una vez haga esto, veremos las partes vistas y ocultas. A1V, AB1V, C1V. Proyección horizontal del tetraedro. A2V. V2. B2, V2. C2, V2. Proyección vertical del tetraedro. Bien, ahora el problema es cuáles son las partes vistas y ocultas. Tapo la proyección vertical y me imagino cómo veo. Ay, no estábamos viendo bien el dibujo. Bueno, vamos a ver. Bien, ay, qué desastre, no se ha visto bien. Bueno, el caso es que. A ver. El caso es que el punto V lo he llevado horizontal a la línea de tierra para encontrar su cota sobre la recta perpendicular al plano, al triángulo ABC desde O. Y
Llevo la línea de tierra mediante una perpendicular a la línea de tierra, giro y voy paralelo a la línea de tierra hasta la recta perpendicular al triángulo ABC desde O sub 1. Así obtengo la proyección horizontal de V y la proyección vertical de V. Es simplemente desde una tercera proyección encontrar la primera y la segunda proyección. Y uniendo los vértices de la base con el vértice de la pirámide V, obtengo la proyección horizontal y uniendo los vértices de la base en proyección vertical con V2, la proyección vertical. Vamos a distinguir las partes vistas y ocultas en proyección horizontal y en proyección vertical. Bueno, está claro que no veo la pirámide entera. Si estoy encima de ella y está en un plano inclinado hacia mí, pues veo, lo voy a hacer a mano alzada para terminar antes, veo la arista AC de la base y veo la arista AB de la base, A1, B1. La arista de la base BC, B1, C1, no la veo porque me la oculta la propia pirámide. Y sin embargo, las tres aristas que van a V se ven en verdadera magnitud. ¿Vale? Esto sería una cara. Esto sería otra cara. La dejo en blanco, un poco manchadita. Y la otra cara, la ABC, no se ve, está en el suelo. Y la BVC está tapada. En proyección vertical, se trata de un plano inclinado y la pirámide está hacia mí. Entonces, veo esta arista de la base, esta arista de la base, la veo en trazo continuo. Y esta no la veo porque la tapa la propia pirámide en proyección vertical. Y las tres aristas que van al vértice de la pirámide se ven enteras. Vale. Aquí voy a poner en sombra esta, más oscurita, para distinguirla. Se ven dos caras de este tetraedro. Una la pongo oscura y otra un poco más clara. Esta sería la solución del problema. Más oscura para que se... No sé si os dejarán usar colores en la EBAU. Mirad, preguntadlo. Si os dejan, pues usarlo. Pero usarlo de tal manera que no se tapen ni en ningún momento los puntos, las rectas, etcétera, porque si no podría sospechar el examinador que lo que estáis intentando es tapar errores y no es el caso. Bueno, aquí tenemos nuestro prisma nuestro tetraedro en un plano paralelo a la línea de tierra. Adiós.